Cordial saludo, estimados estudiantes, bienvenidos a una clase más de la asignatura de tecnología e informática. El tema que vamos a desarrollar hoy está titulado Insertar y eliminar filas y columnas en Microsoft Excel. El indicador de desempeño para esta clase es diseño y proceso plantillas en Excel, aplicando fórmulas matemáticas, funciones y gráficos estadísticos que facilitan el análisis de la información en las hojas electrónicas de cálculo. El propósito expresivo es que manejen correctamente la herramienta del grupo de celdas para que inserten y eliminen celdas y filas y columnas en una hoja de cálculo de Excel. Bueno, en ocasiones cuando trabajamos con Excel, introducimos datos. Debemos insertar o eliminar filas y columnas que ya no son necesarios o que nos vamos a utilizar. Es muy fácil este proceso. Cuando se inserta una fila o una columna, estas se incluyen antes de la fila o columna seleccionada. Ahorita vamos a observar el diagrama de flujo que muestra el paso a paso para primero para insertar una fila o columna y luego el paso a paso para eliminar una fila o columna. Bueno, iniciamos primero con la parte de insertar. Insertar es crear una nueva columna o fila en las que ya estaban. El procedimiento para insertar una nueva columna es el siguiente. Primero vamos a iniciar con una celda y luego con una columna. Primero se selecciona la celda donde se va a insertar la nueva celda. Recordemos que se crea al lado. Luego vamos a la pestaña del grupo de celdas. Luego damos clic en la flecha de herramientas, insertar. Y por último seleccionamos en el menú la opción de insertar celdas para abrir un cuadro. Luego damos clic en el botón aceptar y automáticamente se crea una celda en el libro de Excel. Ahora, para insertar una fila o columna es el siguiente. Seleccionamos la columna o la fila donde se va a querer insertar. Recordemos que es en la parte de debajo, ¿verdad? O en la parte derecha. Luego damos clic derecho sobre la celda o fila seleccionada, la columna. Luego seleccionamos del menú que aparece allí flotante la opción de insertar columna o insertar fila. Luego damos clic en aceptar y automáticamente Excel inserta una nueva columna. Bueno, ahora viene el proceso de la actividad. La actividad es que vamos a realizar esta columna, esta factura en blanco, este modelo de columna en blanco, que es muy sencilla. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Ingresar al programa Excel y realizar el diseño de este formato de factura, trabajando con los rangos desde la columna B hasta la columna H y de las filas 9 hasta la columna 24, aplicando las herramientas de bordes. Luego resolvemos las operaciones matemáticas, insertamos con el título en WordArt titulado Factura, eliminamos la columna 4, 13 y 16. Llamamos a los campos de la factura del registro invitados y guardamos el archivo con el nombre factura. Una vez terminen esto, le toman un capture de pantalla, ya sea en el computador o en la tablet o celular, y me la hacen llegar al correo electrónico y Manuel Rodríguez Torices, o si no, @gmail.com, o si no, al WhatsApp interno, no al grupo. Bueno, ahora voy a abrir Excel y paso a paso voy construyendo esta factura. Bueno, ya teniendo el programa de Excel abierto, pues iniciamos con el diseño del formato factura que tenemos en la actividad. Iniciamos
con la columna clientes. Bueno, aquí combinamos la fila y cliente. Ya una vez ya diseñada el formato de la factura, vamos aquí a insertar, en la pestaña insertar, y colocamos la parte de Smart Art, y con eso damos por terminado la actividad. Combinamos las celdas y factura. Factura. Colocamos negrita y un tamaño de letra, pues, grande. Le podemos colocar efectos al texto. Color. Y aquí con esto queda terminada la actividad. Espero pues, si tienen alguna duda, pregunta sobre la actividad, estaré presto a resolver sus preguntas por medio del grupo de WhatsApp. Espero tengan un feliz día y muchas bendiciones a todos. Hasta la próxima.